hasiko gea gaurko mai inguruarekin. Lehenik eta behin, ba, zu guztioi eskertzea hemen egotea, ba, gurekin ba, eztabaida interesgarri hau partekatzeko. Aurkeztuko dizkizuet gure gaurko hizlariak, lehenengoz daukagu Aitor Larrea Negro, da Herritarren Eskubideen eta Segurtasun Publikoko Sailaren atalburua, Ertzaintzako idazkaritza nagusiatik. Gero Anaitze Agirre Larreta, Aniztasunaren Behatokitik, Mugak, Sos Arrazakeria Gipuzkoa, bueno, eta hortaz aparte nire lankide bikaina. Eta azkenik, baino ez azkena, Ricardo Gutierrez, Kazetari Europearen Federazioa, federazetik dator, da idazkari nagusia, eta bueno, ba, guretzako plazer bat, da ba, gure gonbidapena onartu izana eta Bruselatik etortzeana. Bueno, como veis, tenemos unos y unas invitadas de lujo para mantener hoy esta conversación y este diálogo sobre el tema que nos trae esta tarde al Koldo Mitxelena, sobre la libertad de expresión, el discurso y los delitos de odio. Y bueno, pues como habéis visto también en los carteles, tenemos a Aitor Larrea de la Ertzaintza, a Anaitze Agirre del Observatorio de la Diversidad Mugak y a Ricardo Gutiérrez de la Federación de Periodistas Europeos. Esta charla está en el marco de un proyecto europeo que desde Sor Racismo Guipúzcoa y Sor Racismo Cataluña hemos llevado a cabo en los últimos dos años, junto con otras organizaciones sociales de Chipre, República Checa e Italia, pues un poco para visibilizar y combatir los delitos de odio. Es un programa que, bueno, está basado en la formación, pero también en el diálogo y en el intercambio mutuo entre diferentes organismos de la sociedad, pues que, como en tantos otros temas, sin un trabajo conjunto y un compartir visiones y obstáculos y iniciativas, pues es difícil que lleguemos a solucionar, que es el problema de los delitos de odio. Como quienes tienen las cosas más interesantes que decir en esta mesa son nuestros tres invitados, bueno, pues directamente paso a abrir con ellos. Intentaremos que no dure más de una hora toda esta primera parte para que, bueno, pues después podamos tener otra hora o otro rato largo, pues para debatir y dialogar entre todas y todos. Así que nada, muchas gracias por estar aquí y damos paso a Aitor Larrea, que, bueno, pues nos va a dar un poco su visión sobre el trabajo que se está haciendo desde la Ertzaintza en temas de delitos de odio y, bueno, pues un poco cómo está la situación y también cómo hemos enfocado el trabajo dentro del proyecto. Ahora, Aitor, nahi zunean. Es que ricasco, arratsaldeon. Bueno, voy, como ha dicho Edna, a colocar un poco encima de la mesa el trabajo que realizamos en delitos de odio, los problemas que hemos tenido en cierta medida en implementación y cómo hemos empezado toda esta especificidad de trabajo en relación a este tipo de delincuencia. Hablaré también de normas internas que nos obligan y hablaré también en parte de datos finalmente sobre que estamos empezando a recoger. Vale. Bueno, inicialmente venimos obligados en una dinámica legal a trabajar los delitos de odio desde normativas europeas que la Comisión Europea principalmente, mediante sus mandatos y órdenes, obliga a todos los países que trabajan en su ámbito a implementar medidas de identificación, de registro, de investigación, de formación y de análisis en relación a estas materias. Indudablemente toda la legislación de los países, incluso la de España, del Estado español, está vinculada también, o se ha ido adaptando a esta materia.
Bueno, la gestión que realizamos dentro de los delitos podría ser representativa en base a esta rueda que estáis viendo. En principio, iniciamos con una definición del concepto de odio. Cuando empezamos a trabajar, pues en el ámbito penal existía tal mención y era un concepto para nosotros en el trabajo del día a día y en la investigación de prácticamente desconocido. Bueno, sabemos que es toda infracción penal donde la víctima o el objeto es elegido por su real o percibida conexión, simpatía, afiliación, apoyo, pertenece a un grupo con una característica común a todos sus miembros, como raza, lengua, creencias religiosas, ideología, orientación política, orientación e identidad sexual, discapacidad, edad, enfermedad. Todo un largo de situaciones donde es susceptible a discriminación. Prácticamente abarcamos se abarca todo el ámbito. Algunas de estas cuestiones se recogieron en el primer momento ya en la instrucción que tenemos de trabajo interna y posteriormente pues también ha habido la modificación de 2015 en el Código Penal, dio pie a introducción de alguna que todavía no estaba recogida. Cuando en el 2011 aproximadamente se realizaron unas jornadas de formación para la identificación y registro de esta tipología de delitos. Hasta entonces, a nivel del Estado español y nosotros mismos y en gran parte de Europa, excepto algunos países, no había ningún dato o había muy pocos datos. Los datos que se consignaban en comparación pues, con Alemania o incluso con Inglaterra, que era puntera en estos temas, eran, pues, por decirlo de una forma coloquial, irrisorios. Cuando estuvimos en el 2011 empezamos a trabajar sobre sobre las cuestiones que nos solicitaban, que era importante sensibilizar a los agentes que trabajan con estas materias, al colectivo en general y además formarles. No iba dirigido únicamente a policía, estamento judicial, incluso médicos y otros estamentos públicos también estaban bajo la óptica de adquirir a los efectos de formar. Quería comentar sobre sensibilización unas jornadas que tuvimos con Vilchen, el Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural, y para nosotros no habíamos realizado hasta entonces una formación o una vinculación de conocimiento a través de estamentos externos, y esta fue la primera vez. Iba dirigida a un grupo de personas, a un colectivo amplio, principalmente mandos que trabajaban en la calle, y lo daban, pues como he dicho, el servicio Vilchen. Aquí, mujeres de origen extranjero con representación de colectivos de Sudáfrica, África del Norte, África subsahariana y países del Este, mujeres que desde la perspectiva que tienen de cultural y de género y migrantes, en mesas redondas de trabajo y de exposición de sus problemas, de su cultura y de sus miedos y temores, trasladaron en diferentes sesiones a los agentes, como digo, la perspectiva que tenían. Fueron unas jornadas que nos dieron mucho juego, en el sentido de que nos promovieron también un intercambio de pareceres, de conexiones, en cuanto a las perspectivas que se manejan. Indudablemente nosotros venimos de la sociedad, nosotros somos parte y también pues, participamos de los estereotipos, en mayor o menor medida. Estas jornadas pues, se vislumbraron esas diferencias y en menor medida parte de los agentes pues, se pusieron encima de la mesa algunas cuestiones pues, bueno, que nos dan idea de que pues, somos parte de la sociedad, por decirlo de alguna forma. Fueron muy buenas, luego al final de todas las jornadas se realizan encuestas y les aseguro que los agentes no tienen ningún miedo en decir lo que piensan sobre las mismas porque no conlleva ningún rédito profesional y, por supuesto, además son anónimas. Y las puntuaciones que dieron fueron excelentes. Bien, quería mencionar también otra participación que se realiza por parte de la Ertzaintza en áreas sensibles. Ya dentro de lo que es el Departamento de Seguridad y del Gobierno Vasco, pues se participa en plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas, foros de integración y participación social, estrategia vasca con la inmigración, estrategia vasca de políticas con el pueblo gitano y pleno del foro gitano. Principalmente para
establecer vínculos con organismos y estrategias que de alguna forma sensibilizan todo el trabajo que tenemos que realizar. En cuanto a la formación, decir que de esto se encarga principalmente, está vinculado a un organismo que no pertenece a la Ertzaintza, es la Academia Vasca de Policía y Emergencias, y en los cursos que dan en cuanto a ascenso y de nuevas promociones hay una fase que es curricular, que es Derechos Humanos, y sobre esa pivota y también los delitos de odio. Bien. Paralelamente a la sensibilización y a la formación, se realizó una norma interna de obligado cumplimiento para nosotros. Es una norma que pretende, al igual que otras que tenemos, establecer también mejoras continuas. Desde hace ya años trabaja la Ertzaintza y gestiona determinados tipos de delitos dentro de gestión del trabajo desde el punto de vista de ISO, de calidad y de mejora continua. Creo que se conocerá en violencia doméstica y violencia de género, que en principio pues bueno, fuimos pioneros en su día y actualmente pues servimos para que otras policías también integren este tipo de cosas. Lo comento para que se tenga una perspectiva de trabajo que también se vincula en las normativas internas y en esta en concreto que se realiza. La instrucción policial que recoge, bueno, tenemos aquí básicamente algunas cuestiones. Hay una inicial de motivos, señala la problemática singular con estos delitos. Habla de diferentes cuestiones legales y también pues marca algunas pautas de obligado cumplimiento, tanto en la identificación y en la investigación de los delitos. Desde la realización de diligencias policiales, donde se exigen unos mínimos, por ejemplo, pues decir que cuando hay un hecho delictivo es necesario hacer una comprobación de hechos, en este caso se exigen inspecciones oculares, que de alguna forma den elementos criminalísticos para luego posteriormente tener un conocimiento más profundo y poder enjuiciar en condiciones. Se habla también de unos indicadores de polarización que nosotros necesitamos de alguna forma trasladar a toda la documentación policial porque es fundamental para ver la motivación. Como sabéis, en estos delitos la motivación es uno de los mayores problemas que tenemos a la hora, bueno, es fundamental y además es uno de los mayores problemas que tenemos la policía a la hora de poder reflejarla o poder de alguna forma trasladarla para que tanto la Fiscalía como los jueces puedan tenerla en cuenta y enjuiciar en condiciones. Son cuestiones, bueno, diríamos como la perspectiva tanto de la víctima como de testigos, las cuestiones que vienen relacionadas con tatuajes, escenas del delito y cuestiones de ese estilo. También con relación a la víctima realizamos un trabajo de atención a la urgencia desde el principio e independientemente de que los jueces todavía no hayan marcado medidas cautelares, pues trabajamos en la protección y también de vigilancia del victimario, todo con el objeto de evitar más victimizaciones o que conocidos, amigos del entorno del victimario puedan atacar o puedan influir o coaccionar a la víctima o a su entorno. Luego, pues bueno, tenemos un capítulo específico para los delitos, para el speech crime, para todo el tema del discurso de odio, con especial vinculación y vigilancia de las redes sociales y de bueno, todas estas cuestiones que se recogen en estos ámbitos donde la propaganda y la posibilidad de lanzar el discurso tiene mucha mayor posibilidad. Otro de los trabajos importantes donde intentamos hacer hincapié es en buscar de todos estos hechos que pueden aparecer en un momento aislados, grupos organizados o autores intelectuales de los mismos. También se recoge en la instrucción algunas pautas de trabajo en relación a esta materia.
indicadores de polarización, no voy a andar en ellos. Bueno, nosotros a la hora de buscar y conocer qué es lo que estaba ocurriendo, qué conocimiento teníamos en esta materia, pusimos una serie de indicadores, registros, antenas en diferentes documentos y trabajo que realizamos policialmente. Quiero comentar las actuaciones incidentales. Inicialmente son actuaciones que cada vez que pues una patrulla en la calle interviene en cualquier cuestión del ámbito que sea, puede ser desde tráfico, o estamos hablando de disputas vecinales o atracos, cualquier cuestión de estas, se recoge mediante una aplicación donde se reseñan desde las horas, el lugar donde se han sucedido estos hechos, pasando por qué cuestiones se están dando, y en ella se ha puesto unos indicadores que son de obligado cumplimiento antes de cerrar cualquier actuación para saber si subyace un delito de odio. No nos va a dar propiamente los delitos, pero sí nos va a estar sirviendo para ver la problemática que, aunque no llegue a ser ni una infracción administrativa ni una infracción penal, se está dando. Muchas veces son de relación simplemente entre vecindades sin que llegue a concluirse que hay odio detrás. Atestados, denuncias, son fundamentales. Todo el delito de odio estamos obligados a trasladarlo al juzgado y se recogen las diligencias policiales. Aquí a los instructores de cualquier atestado se les obliga a posicionarse mediante el ámbito de trabajo en relación a los delitos de odio, el tipo de racismo, xenofobia o otros tipos de discriminaciones que hemos visto anteriormente en el listado ese que os he mostrado. Tenemos también un registro centralizado, una ventanilla única, que nos viene a nosotros, nos interesa especialmente porque nos da idea de cómo estamos trabajando nosotros. Todas las cuestiones que llegan a la Ertzaintza en relación al trabajo que realizamos, podemos pensar si estamos trabajando bien, si nosotros mismos en nuestro trabajo diario discriminamos o cómo lo hacemos. Hay una oficina que pertenece a la Viceconsejería de Seguridad, Equinvide, que gestiona la mayoría de las partes de las quejas que llegan por las actuaciones de la Ertzaintza. Pero también tenemos preguntas parlamentarias, el Ararteco nos ha trasladado, incluso nuestros amigos de SOSRACISMO en alguna ocasión también nos han enviado. Todas estas cuestiones se investigan y se llega a buscar verdaderamente culpables o elementos que nos sirvan para formar o sensibilizar, o si el asunto está claro y es evidente y tenemos elementos objetivos, indudablemente asuntos internos nuestros procede a trabajar con ellos, incluso se llegarían al ámbito penal con la repercusión penal para los agentes que hayan cometido algún delito de estas características. Tenemos otros elementos donde también miramos y buscamos, que son las infracciones de contra la ley de seguridad ciudadana o la prevención contra la violencia, el racismo, la xenofobia en el deporte y que el derecho de admisión. También con el derecho de reunión tenemos también indicadores de todas las concentraciones y manifestaciones que se realizan de alguna forma, todas ellas son miradas y verificadas que el objeto de la concentración y de la manifestación no conlleve un sesgo discriminatorio. Y este sería el ámbito principal donde nosotros estamos bebiendo actualmente de datos. Realmente también tenemos mejora porque algunos de ellos están implementados, pero tenemos que realizar análisis un poco más profundos y del significado. No tanto en lo que son delitos de odio como tal, pero sí en el resto. Voy a poner un momento los datos para que veáis. Se ve aquí claramente la diferencia que teníamos de cuando creíamos que no conocíamos el delito a como lo conocemos ahora. Veis que en el 2011 los casos que tenemos apenas son anecdóticos, 8, 5 y 6. Esto es porque en ese momento las codificaciones que tenemos van vinculadas a la tipificación penal única y exclusivamente. Las agravantes del 22.4 que podían dar especificidad
a otros elementos para proceder de delitos de odio y titularlos así no se tenían en cuenta, más allá de que lo que el instructor de alguna forma trasladaba al juez en una comparecencia escrita. A partir de la implementación, en el 2013 se firmó la instrucción, empezamos a trabajar con ella. En el 2014 tuvimos ya 122 datos y en el 2015 184, un aumento de un 50% prácticamente. Pensamos que, bueno, que esto pues es debido a que hemos empezado a focalizar y a poner el punto de vista sobre estos delitos. Todavía queda mucho por andar en esta materia. También quiero poner rápidamente los procedimientos administrativos en el ámbito de la ley del deporte, de la violencia y el racismo. En 2014, 48 y en 2015 hubo una bajada a 24. Estos son sanciones que se realizan principalmente alrededor de los campos de fútbol o en los aledaños. Actualmente, en el 2015, el Ministerio de Interior ya empieza a contarlos también como dentro de las estadísticas como delito de odio suma, el resto de delitos penales, este tipo de infracciones. Creemos que la bajada de 48-24 fundamentalmente es debido pues, a que se ha empezado a sancionar. Entonces, todos aquellos cánticos que estamos acostumbrados a oír incluso a través de la televisión pues están dejando de producirse porque tienen respuesta. Y respuesta, bueno, en principio coercitiva y sanciones. El derecho de admisión prácticamente, y sabemos que hay más, que se dan elementos en esta materia, pero no somos capaces de detectarlos todavía. Esperamos que a través de las actuaciones incidentales que se comentaban antes nos podrían dar más datos, pero todavía no hemos podido extraerlos. Solamente tenemos, solamente digo porque pensamos que seguro que hay más, 2014 una y el 2015 otra. Bueno, estos son detenidos imputados del año pasado, son 52, por si interesa, en principio por el contexto y el ámbito donde se les ha acusado del delito. Y luego, pues bueno, imputados bueno, que son investigados ahora con la nueva redacción. Y el origen de los detenidos y los investigados. Tenemos de fuera extranjeros, pues tenemos también gente detenida e investigada. Bueno, básicamente, bueno, hay más cuestiones, pero bueno, voy a dejarlo. Y en principio, pues quería trasladar que para nosotros la investigación de los delitos de odio, si partimos de la premisa que la erradicación de cualquier tipo de discriminación es la forma en que los derechos humanos sean una realidad para todas las personas, perseguir el racismo y la xenofobia, y la discriminación y la intolerancia es fundamental para la Ertzaintza, ya que su existencia amenaza a la población vulnerable y pone en riesgo la convivencia, la cohesión y la paz social. Bueno, sin más, eskerrik asko y bueno, estamos luego con lo que sea. Osondo Aitor, mila esker. Bueno, por completar un poco la intervención de Aitor, que no he mencionado antes, en este proyecto europeo Together tuvo una conferencia internacional final donde presentamos todos los resultados de los trabajos realizados en los diferentes países. Y bueno, también para que nos demos cuenta un poco de dónde estamos y de que el trabajo que realizamos como sociedad vasca es importante y da sus frutos. En esta conferencia, pues bueno, tuvimos el placer de contar con tres personas que están aquí presentes en la sala para presentar un poco como buenas prácticas este acercamiento que estamos haciendo, y vuelvo a lo que hablaba antes y al objetivo de juntar en una misma mesa gente profesionales y en su caso también militantes pues por una misma causa, ¿no? que es el combatir la discriminación y los delitos de odio. Y son, bueno, pues en el marco y con el pulso de Biltzen, que veo a Dio ahí al fondo y aprovecho para saludar, bueno, y junto con la Ertzaintza y su racismo, pues bueno, como estamos intentando hacer pues un programa de formación tanto a los agentes policiales en todo este tipo
de delitos, de atención a las víctimas, de tipificación, porque uno de los problemas mayores que tenemos es que este tipo de delitos no afloran y las víctimas no denuncian, en parte porque generalmente están en una situación de gran vulnerabilidad y después porque no confían en el sistema, no confían en la policía, en el sistema judicial, incluso a veces en las propias organizaciones sociales. Y bueno, pues yo creo que este tipo de iniciativas pues también ayudan a que nos veamos como aliados en una lucha común, ¿no? Los delitos de odio, bueno, pues al final son la punta del iceberg, ¿no? Son como la acción más radical, más extrema, violenta, que tiene por origen una motivación por discriminación. Pero obviamente, como ahora nos van a hablar tanto Anaitze como Ricardo, el caldo de cultivo de que se terminen cometiendo estas acciones extremas, pues es una sociedad y unos discursos pues racistas, xenófobos y que se basan en el odio, el miedo o intentar la exclusión de quienes son diferentes. Y que, bueno, pues que nuestra tarea, en este caso como organizaciones sociales y como periodistas, y nuestra gran responsabilidad es un poco ser conscientes de que la pelea porque nos impongan este tipo de discursos basados en el odio, en la discriminación, pues que son muy importantes y que todo lo que hagamos en pro de trabajar, por lo contrario, por construir una sociedad inclusiva y donde la convivencia entre todas y todos pues sea posible, pues es muy importante, ¿no? Bueno, y pues sin más, ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Anaitze y después a Ricardo. Espero que estéis tomando buena nota para seguir andando en todos estos temas después en el debate. Ahora vale. Anaitze. Eskerrik asko, Edna. Ba, arratsaldeon, eskerrik asko etortzagatik eta hemen egoteagatik eta bueno, zer fundamentuzkoa esaten saiatuko gea. Bueno, nik hitz egingo dut batez ere hori gorrotoaren diskursoaz, ez? Etnak esaten zuen bezala azken finean diskursoak hor daude eta diskursoak bilakatu daitezke bai jarrera, bai ekintzetan eta horregatik aztertze ditugu, ez? Eta adibidez guk ja 2000 urtean hasi genion diskursoak aztertzeari. Ba, genekielako ze garrantzi daukan horrek jendearengan, iritzi publikoarengan, bueno, hori ere definitu beharko genuke, baina badauka indar bat eta badauka eragin handi bat, ez? Eta batez ere medioetatik datozen diskursoak edo instituzioetatik eta bar. Orduan, bueno, hortik abiatu ginen eta orduzti gabiltza kontu hauetan, ez da, orduan, bueno, ba, buelta batzuk eman dizkiogu kontuari eta orain gainera ikusten ari gara, ba, bueno, interneten eta sarearen presentziarekin gainea honek ba, garrantzi hartu duela, indar hartu duela eta eskerrak politikak eta medioak jartzen ari dira hau aztertu eta nolabait ba soluzioak bilatzeko, ez? Baina bueno, nik hemen ekarri dietena da batez ere galderak, soluzio gutxi. Orduan, bueno, lehenengo eta behin, ¿qué es el discurso de odio, no? Porque nos pasamos el día hablando de esto y nadie sabemos muy bien lo que es y andamos un poco, y claro, a la hora de decir, pues vaya pasada se ha pegado este medio, por ejemplo, vaya pasada se ha pegado este político de turno, pues estaría bien saberlo. Pero bueno, es una cosa complicada. Con lo cual no hay definición internacional, sino varias y simultáneas. Y bueno, ahí andamos, ¿no? Pues tenemos varias. Me las voy a saltar porque con la que trabajamos fundamentalmente es esta, la del Consejo de Europa del 97, donde más o menos lo define como todas las formas de expresión para, y es importante los verbos que utiliza, ¿no? Las acciones, extender, incitar, promover o justificar el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia. Creo que es una de las definiciones más ajustadas, pero bueno, ya os digo que la cosa varía en matices y en definiciones. Por ejemplo, tenemos al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que claro, ahí estamos todo el rato con el límite de la libertad de expresión, dónde acaba la libertad de expresión y dónde empieza el discurso de odio, ¿no? Y por ejemplo, esta entidad de Naciones Unidas lo que viene a decir
es que hay que tener en cuenta que hay que diferenciar y definir un discurso punible o un discurso crítico, amparado por esa libertad de expresión, ¿no? Pues porque no es lo mismo y ahí es donde nos movemos en aguas pantanosas, vamos a decirle. Pues, y pues eso, porque los contenidos y las formas del discurso pueden variar y eso nos va a condicionar, o el clima social o político económico no es lo mismo si estamos en un clima más o menos pacífico y no tenemos una gran tensión social, o estamos en una situación de crisis, por ejemplo, como la que estamos viviendo ahora, ¿no? O la posición del emisor y el alcance que tiene, no es lo mismo que no salga Maroto a decir lindezas o que salga alguien que no tenga gran relevancia ni ese poder de comunicación ni ese eco, ¿no? Y los objetivos del discurso también son importantes a la hora de tener en cuenta, pues, qué sería el discurso de odio. La UNESCO también en 2015 nos da una aproximación y nos habla de eso, expresiones que incitan al daño contra objetivos identificados con un grupo demográfico o social específico. Bueno. ¿Y después de esto qué? Bueno, después de esto nosotros, como os decía, pues desde 2000 ahí andamos, intentando sobre todo dar soluciones y tener una mirada crítica sobre los discursos, sobre todo sobre los discursos que vehiculan los medios, incluso producen, ¿no? Y entonces antes del discurso tenemos todo esto. Tenemos los estereotipos con los que nos manejamos la mayoría, porque es una cuestión que, bueno, aquí las psicólogas me dirán algo, pero creo que es un mecanismo psicológico del que todo el mundo tiramos a la hora de entender una realidad que no conocemos en exceso, ¿no? O que no nos es cercana, con lo cual no habría gran problema. Lo que ocurre es que si únicamente nos manejamos con estereotipos, lo que nos pasa es que podemos caer en miradas prejuiciadas y en actitudes prejuiciadas, y podemos manejar rumores a la hora de hablar de un colectivo o de una persona que pertenezca a ese colectivo, ¿no? Y después vendría el discurso de odio. Estos son un poco los, si lo vamos desgranando, son los elementos que lo componen, ¿no? Igual es más fácil imaginarlo como una pirámide. En la base tendríamos los estereotipos, los prejuicios, los rumores, y luego tendríamos el discurso de odio. Y ya. Claro, por eso el discurso nos importa, como decía Edna, porque esto acaba en violencia, no es que no tenga ningún tipo de consecuencia, ¿no? Y tras los delitos de odio, algo de lo que procuramos hablar poco igual, son los genocidios. Al fin y al cabo, bueno, pues guardando muchas distancias, en el holocausto, una de las cuestiones que ocurrieron fueron estas, ¿no? En el holocausto judío. Entonces, ¿qué tenemos entre los discursos, como os decía? Pues institucionales, mediáticos y sociales. Yo aquí simplemente os pondré unos ejemplos y que nos sirva un poco para reflexionar. No he traído ni discursos de ultraderecha ni cosas así muy, muy salidas de madre, ¿no? Pero, por ejemplo, eso. Pues en agosto de 2014, cuando Javier Maroto empezó a hacer campaña y soltó la perla aquella, ¿no? Marroquíes y argelinos viven de ayudas que pagamos todos. ¿Esto es discurso de odio? Pues la verdad es que en Vitoria empezaron a vivir peor, muchas personas empezaron a vivir peor. Lo positivo que tuvo es que activó a mucha gente que no quería una Vitoria basada en esta mirada, ¿no? Pero desde luego la convivencia tuvo repercusiones sobre la convivencia. Por ejemplo, o en cuanto al refugio, y he traído a Cameron porque también se ha lucido, pero bueno, como Cameron podría haber traído a un montón de ejemplos desde las instituciones y desde los partidos políticos que no son populistas ni los llamados de ultraderecha, ¿no? Cuando en la crisis, en la llamada crisis de refugiados, cuando la crisis realmente era de las políticas europeas, ¿no? Pues dijo que protegería al Reino Unido de la plaga de inmigrantes. Todavía no eran ni refugiados, de hecho, y era más fácil llamarles plaga. Y siguiendo con el refugio, por ejemplo, el arzobispo de Valencia, cuando dijo si esta invasión de refugiados es del todo trigo limpio, porque claro, era evidente que entre ellos venían yihadistas y todo tipo de terroristas que nos iban a volar la Unión por los aires, ¿no? De hecho, al arzobispo trataron de enjuiciarlo una asociación de Valencia, si no me equivoco, y no lo reconocieron como discurso de odio. Y después, pues Interior, por ejemplo, también, que teme la infiltración de yihadistas entre los refugiados. Ese discurso que se empezó a hacer para justificar de alguna manera el hecho de que no vamos a dar refugio a las personas que lo están requiriendo y que están en las fronteras de Europa, ¿no?
Y este fue un poco el discurso que se trasladaba. Eso en cuanto a las instituciones. En cuanto a los medios que tenemos, pues por ejemplo nosotros ahora para el informe anual 2016 precisamente hemos analizado cómo han tratado los medios el tema del refugio, cómo se ha trasladado a la opinión pública, ¿no? Y para ello hemos analizado los dos diarios del Estado más leídos y con diferentes líneas ideológicas y diferente público, etcétera, etcétera. Bueno, El País y El Mundo. Fue curioso, bueno, la mirada ha sido un poco espectacularizante y se ha movido desde la mirada humanitaria cuando ocurrían grandes catástrofes como por ejemplo las 700 personas que se hundieron cerca de Sicilia en abril de 2015 o cuando apareció por ejemplo el niño, ¿no? El 3 de septiembre cuando apareció en las costas turcas, Aylan. Ahí el discurso variaba, pero en general lo que se ha movido es un poco entre esa mirada humanitaria, pero sobre todo el tema de tenemos que controlar esta invasión de refugiados, cuando no se decía de migrantes. Siempre ha habido ahí una confusión terminológica que al final nos llevaba de alguna manera a justificar el hecho de que igual no son todos refugiados, con lo cual no son merecedores de derecho y además ya los hemos demonizado como inmigrantes que no queremos ni tienen derechos, ¿no? Bueno, El País también trasladaba este mensaje básicamente de control y cupos, y si os acordáis, estaban hablando de 160.000 personas en toda Europa y le dedicó más portadas a esto que personas había acogido en ese momento el Estado español, que habían sido 18. Y medios offline en casa. Pues aquí, bueno, son el mismo grupo de comunicación, pero yo creo que las prácticas son bastante diferentes. Entonces, bueno, he puesto los dos, pero por circunstancias. Entonces, por una parte tenemos al Correo, que se marcó esa portada un domingo de enero, ¿no? El 31 de enero, hicieron un reportaje, además, sobre un barrio de Guipúzcoa, de Rentería, cuando el Correo, bueno, es muy leído en Araba y en Vizcaya, pero en Guipúzcoa como que está el diario, ¿no? Bueno, pues se marcaron esa portada, la policía vigila el Islam Dictieta. No nos parece, teniendo en cuenta lo que os comentaba antes, lo de las portadas son una elección del medio, no son porque el periodista no sea especialista, porque se le ha olvidado utilizar el término correcto, porque no ha tratado bien la noticia o el hecho, es porque alguien ha decidido sacar esa portada con ese contenido de esa manera. Y entonces nos pareció, bueno, pues discurso de odio. Y por otro lado, en un momento delicado y con una cuestión bastante sensible socialmente, como fue la AGI en su momento, bueno, pues el 21 de marzo, además, Día contra el Racismo, el diario Vasco sacó esa portada diciendo que la Diputación constata que la AGI provoca un efecto llamada. Efecto llamada como término nos pareció bastante poco ajustado y bastante mal traído. No estoy comparando para nada las dos prácticas, porque de hecho el diario Vasco tiene una manera de trabajar bastante más veraz y más ajustada. El Correo, con el seguimiento que le podemos hacer, yo creo que, bueno, que es otra cosa. Pero bueno, estas cosas, ¿no? Pues por una parte no sabemos si la portada de la izquierda es pues un error o un mal cálculo o una instrumentalización, no lo sé. Pero pienso que la portada de la derecha es algo intencional y sin ningún escrúpulo, por ejemplo. Esto, por ejemplo, es una portada polaca, pero esto es de una fuerza de ultraderecha polaca. Y esto lo publicaron tras los ataques en Colonia contra mujeres. Entonces, claro, lo primero que ocurrió cuando hubo esas agresiones se habló de refugiados, ¿no? Que hombres refugiados habían atacado a las mujeres en Nochevieja y tal y cual. Bueno, luego la cosa se fue teniendo más información y no fue así. De todos modos, la lectura que se hizo fue subrayar el origen extranjero de esas personas. Y primero eran refugiados, luego eran migrantes, luego eran extranjeros. No se sabía muy bien qué, pero desde luego no eran de los nuestros, ¿no? Eso por un lado. En ningún momento se hizo una lectura de género, por ejemplo, ¿no? Pero el discurso ya estaba ahí y por algún motivo que todavía no llegó a alcanzar,
los mensajes negativos se expanden mucho más rápido, son mucho más potentes y tienen mucha más fuerza que los positivos, ¿no? Es mucho más fácil destruir que construir. Entonces, bueno, esto es lo que sacaron, si os fijáis, es Europa, la mujer es Europa, y esos brazos, pues así como oscuros, pues serían los refugiados islámicos, por supuesto, que vienen a violar a nuestras mujeres. Y claro, eso os decía, he puesto pocos ejemplos, esa sí es una revista de ultraderecha, pero ¿cómo se va filtrando esto? Porque al fin y al cabo es una cuestión transversal que afecta a todo el mundo, que no, nosotros no vamos a hacer una lectura específica de medios de ultras ni sitios web de fuerzas de ultraderecha. Estáis viendo que los ejemplos que estoy poniendo son de prensa generalista. Entonces, tal y como os he mostrado esa portada, pero por ejemplo nos encontramos esta noticia en La Vanguardia, poco sospechosa de ser de ultraderecha, ¿no? Desde los ataques de Colonia lo que se vio fue un poco un elemento más de nosotros y ellos, pero encima nosotros somos igualitarios, somos estupendos, aquí las mujeres vivimos de cine y estos son los que no respetan ninguna norma, necesitan una educación especial, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en el discurso se introdujo o se reforzó esa diferenciación, además, desde el punto de vista de género, ¿no? El purple washing famoso que le llaman, que es al final hacer una instrumentalización y decir aquí somos mejores, respetamos todo lo que tiene que ver con el tema género, los de fuera, en este caso los musulmanes, no. Y esto, a su vez, se traslada a las redes, por eso lo había puesto. Una cosa es el titular que tengamos, que el medio nos dé y lo que está generando luego eso a la hora de que la gente participe y haga comentarios en las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, si lo veis, es lo que dicen. Uno, el Anthony, pues nunca aceptará nuestros valores occidentales. Y en las redes sociales, ¿qué pasa? Bueno, esto es en un proyecto que hemos participado sobre discurso de odio online y en un estudio que se ha publicado en julio de este año, se ha hecho un estudio cualitativo con 150 personas entre 18 y 30 años y al final lo que viene a decir es eso, o sea, lo que empieza, si queréis, en los discursos institucionales, mediáticos, etcétera, se va filtrando y al final se filtra por todo, desde las noticias al Facebook, a los memes que nos llegan, bueno, no sé, a vosotros, a mí me los mandan para que los vea, ¿no? Como mira lo que está rulando por ahí, ¿no? Por WhatsApp. Y con todo esto lo que al final se consigue es una normalización o una banalización del discurso, ¿no? Y nos parece, pues eso, normal. Y como ya me quedan 3 minutos, me voy a ir saltando las cosas. ¿Y las posibles consecuencias? Yo he puesto esto, no creo que únicamente esto sea suficiente para inducir a alguien a cometer un delito de odio, pero creo que sí lo está legitimando y le está diciendo, bueno, esto tampoco está tan mal, ¿no? Otra cosa es hasta dónde llegará, pero creo que sí tiene fuerza y puede tener su aquel. Y pues como cuestiones a preguntarme, por ejemplo, con todo el discurso y todo el clima que generó Maroto en Vitoria, a los 3 meses un conductor impide a una mujer con burka subir al autobús. ¿Tendría relación? O por ejemplo, los ataques racistas, incluso ha habido un muerto. Han asesinado a un hombre polaco, si no me equivoco, en Gran Bretaña. ¿Tiene algún tipo de relación con todo el discurso y todo el clima social que se ha generado con las elecciones, el referéndum sobre el Brexit? O, por ejemplo, acaban de publicar un estudio que se ha hecho entre 180.000 personas en 15 países europeos sobre el derecho a refugio. ¿A quién darías derecho? ¿A quién acogerías, no? Y se utilizaban 15 características distintas que iban aleatoriamente cambiando y el resultado ha sido que primero la gente priorizaría primero a quien pudiese colocarse lo más rápido posible en el mercado, por un lado, o sea, estamos eligiendo a quien vamos a dar refugio, ya no es un derecho, y dos, preferían que fuesen cristianos, obviamente. No, perdón, la segunda era, según el caso, cuál era el motivo por el que estaba pidiendo refugio, y la tercera era que fuesen cristianos. Y aquí lo dejo. De momento.
Bueno, mientras Ricardo coloca su PowerPoint, voy a meter una cuña publicitaria. Aparte de las formaciones y todo este trabajo interagencial del que hemos hablado, en el proyecto Together hemos elaborado 4 informes estatales sobre la situación de los delitos de odio en los 4 estados en los que se desarrolla el proyecto. Si tenéis curiosidad, queréis saber más, etcétera, y sobre otro tipo de materiales que hemos realizado, están todos en la página web del proyecto, que es www.together, que es juntos en inglés, togetherproject.eu. Así que bueno, también nos invitamos a que lo veáis. Y ahora, como ya está preparado el PowerPoint, yo creo que Ricardo, por lo menos ahonde, no quizá nos dé respuestas, pero por lo menos ahonde en esta pregunta o en este debate que hay sobre dónde termina el derecho o si hay que poner límite a la libertad de expresión, que es uno de los pilares fundamentales en la construcción de sociedades democráticas, libres, etcétera, y si hay que ponerle freno y cuándo, pues para respetar y defender los derechos humanos de todas las personas. Así que, bueno, gran pregunta y seguro que la intervención está a la altura. Gracias y buenas tardes. En la Federación Europea de Periodistas, que es una confederación de organizaciones de periodistas, representamos a 320.000 periodistas en Europa, nos preocupa muchísimo el tema este del discurso de odio. Lo sentimos todos, vivimos en un mundo marcado por un incremento de la expresión de odio, un incremento de la intolerancia, de la discriminación. Vemos cada día discursos de odio contra musulmanes, judíos, negros, gitanos, propaganda anti-gay, discriminación contra las minorías étnicas o religiosas. Se les acusa básicamente de ser la causa de la crisis económica. Y pienso que este mundo necesita más que nunca a medios y a periodistas conscientes de su responsabilidad. O sea, tenemos aquí una responsabilidad grande de los periodistas y al mismo tiempo la tarea de los periodistas nunca ha sido más difícil, teniendo en cuenta el contexto político y social y el reto de la transmisión del odio por las redes sociales, Internet. Y vamos a considerar cómo las redes sociales influyen en el periodismo. Twitter es una herramienta muy, muy popular para los periodistas, pero también es una plataforma que utilizan los extremistas. Según un reciente informe publicado por la UNESCO, 50.000 cuentas de Twitter apoyan a Daesh, al Estado Islámico, con un promedio de 1.000 seguidores para cada cuenta. Facebook, otra red muy, muy popular y que se ha convertido estos últimos años en una vía importante de transmisión de noticias. Y todos ustedes saben cómo la gente, los amigos, Facebook, pueden reaccionar frente a ciertas noticias. Un ejemplo aquí, en mi cuenta Facebook se anuncia la muerte del exministro francés Charles Pasqua. Y resulta que uno de mis amigos, Facebook, lo celebra con fuegos de artificio. Eso es el tipo de cosas que uno puede encontrar muy a menudo en Facebook. La lucha contra el odio en línea, el odio online, no es solo una preocupación profesional. Los políticos están tratando con el tema. Es una de las preocupaciones de la Comisión LIBE en el Parlamento Europeo. La Comisión organizó hace poco una audiencia pública sobre antisemitismo, islamofobia y discurso de odio. Problemas muy serios, nos dicen. El odio en línea también es una preocupación legal. Incluso en países muy protectores de la libertad de expresión, como son Estados Unidos. Poco después de la matanza de Charleston,
periodistas, llamaron a las autoridades norteamericanas a prohibir la incitación al odio. Como podemos ver, nuestro colega Dan Gilmore no estaba de acuerdo con tal propuesta. Él hubiera echado al periodista que hubiera propuesto tal regulación legal. En su opinión, el discurso de odio forma parte de la libertad de expresión. Y de hecho, Anait se lo ha comentado, es una tarea muy difícil juzgar lo que es o lo que no es discurso de odio. Y Anait se lo ha comentado, no hay definición común a nivel europeo. Otro ejemplo, poco después de la matanza de Charleston, comentarios racistas muy extremas se publicaron en el foro de discusión en línea Reddit, que es un foro muy popular en Estados Unidos, y algunos usuarios de Reddit apoyaron al terrorista Dylan Roof. Hablando del terrorista, un usuario de Reddit escribió: "Él no es diferente de mí". Otro comentarista llamó al tirador uno de los nuestros. A pesar del carácter extremo de estos comentarios, son perfectamente legales bajo la ley estadounidense. La ley protege la expresión de todo tipo de opiniones, incluso opiniones en favor de la violencia. El odio online, que al principio solo se expresaba en foros racistas como Stormfront o Vanguard, se ha ido generalizando a todas las plataformas internet, incluso a los sitios web o a las redes sociales de los medios convencionales. ¿Cómo reaccionar? Nuestro punto de vista como organización profesional es que la censura nunca es la buena respuesta. No se lucha contra el odio censurándole. A veces el periodista él mismo puede ser la víctima de discurso de odio. Dunja Mijatović, que veis aquí, que es la representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para materia de libertad de los medios, lanzó hace poco una campaña contra las amenazas en línea, especialmente las amenazas dirigidas a mujeres periodistas. En tal situación, la única reacción razonable consiste en informar a la policía y hacer ruido al respecto. Nombrar y avergonzar al autor del discurso de odio. Otra opción consiste en presionar las redes sociales. Facebook, Twitter tienen un interés en conservar, en mantener una imagen limpia. Y las redes sociales son muy sensibles a las presiones de los periodistas, de los grupos de la sociedad civil, de las ONGs también. Otra estrategia, practicar periodismo. También es una opción para contrarrestar el discurso de odio. Consiste en cubrir el discurso de odio como cualquier otra noticia. Periodistas expertos se dedican a esta tarea, como Hate Speech International, un grupo de periodistas que están afiliados a la Red Global de Periodismo de Investigación. Ellos publican un interesante Hate Speech Monitor. También publican informes sobre temas más específicos, como el nuevo fascismo italiano, el movimiento Casa Pound Italia, el discurso de odio dirigido a los musulmanes. Aquí otro informe de Hate Speech International sobre los grupos de extrema derecha en Ucrania, el batallón Azov. Esto sigue siendo una opción interesante, cubrir como periodista, historias de odio. Y cuando digo cubrir, hay que saber que la responsabilidad periodística significa no solo reproducir comunicados de prensa, claro, pero investigar lo que está pasando en nuestra sociedad. Claro, esto exige tiempo. ¿Qué pueden hacer a diario los periodistas de prensa diaria, por ejemplo, frente al discurso de odio? La Federación Europea de Periodistas está promoviendo una herramienta interesante, muy sencilla. Es una prueba en 5 puntos
desarrollada por la Ethical Journalism Network, un grupo de organizaciones de periodistas que incluye la Federación Europea. Y el objetivo de esta prueba es triple. Primero, ayudar al periodista a identificar las expresiones de odio. Segundo, ayudarle a reaccionar o a ignorar el discurso de odio. Y en tercer puesto, ayudar al periodista a evitar cualquier manipulación. Os lo decía, la herramienta es bastante simple. Son 5 preguntas. La primera, ¿quién es el que habla? ¿Cuál es su posición? Que alguien diga algo indignante no significa que esto sea noticia. Los periodistas tienen que comprobar el estatuto del autor, lo has dicho, Anaitse. Si los autores no son figuras públicas, tal vez sería mejor no hacer caso. Y aunque sean figuras públicas, los periodistas tienen que asegurarse de que no estén manipulados por políticos o líderes de opinión para difundir hostilidad o violencia en contra de cualquier grupo. La segunda pregunta, ¿cuál es el alcance de la expresión? También hablaste de esto, Anaitse. ¿Es una conversación privada? ¿O se trata de un discurso difundido a través de medios de comunicación? La conversación privada puede incluir opiniones violentísimas, pero que hacen poco daño. Por lo tanto, mejor no difundirlo en los medios. Tercera pregunta, ¿cuál es el objetivo del discurso? El periodista tiene la responsabilidad, el deber, de identificar al discurso difundido al fin de atacar a personas o a grupos específicos. El deber del periodista, en tal caso, consiste en explicar el contexto del discurso, revelar cuáles son los objetivos reales del autor. Cuarta pregunta, ¿es peligroso o no este discurso? Mucha gente puede tener ideas ofensivas. Eso no es un crimen. Y no es un crimen hacer públicas estas opiniones en el Internet o en las redes sociales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varias ocasiones ha recordado que forma parte de la libertad de expresión la difusión de ideas que contrarian, chocan o inquietan. Claro, tal libertad no es absoluta. Generalmente el límite es la difusión de ideas que incitan a la violencia. En tal caso, los periodistas tienen que denunciar tales discursos. Quinta pregunta, ¿cuál es el contexto global del discurso? Los periodistas deben tener en cuenta el contexto del discurso, el mismo discurso durante un debate académico, por ejemplo, en la universidad, sobre temas de migración, o durante un debate político en una campaña electoral, no tendrá el mismo impacto. Es importante que los periodistas se pregunten cuál es el impacto de este discurso sobre las personas afectadas inmediatamente por tal discurso. Otros consejos, y tengo que ir un poco más rápido al parecer, los periodistas tienen que evitar sensacionalismo en torno a expresiones de odio. Puede ser una tentación. Los periodistas también tienen que reflexionar, darse tiempo. Siempre es útil para ellos hacer una pausa, discutir con un colega sobre la historia y el mejor modo de cubrirla. Los periodistas deben sentirse responsables. Estos son algunos ejemplos de mala información, de información que no respeta los principios éticos en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, ejemplos en Alemania. Otras herramientas útiles son los informes de la Federación Europea de Periodistas, por ejemplo, nuestro informe sobre la cobertura mediática de la migración y de la religión. Estos son documentos que podéis cargar en el sitio web de la FEP. Otro ejemplo italiano, poco después los atentados de París, bastardi islamici, dos palabras que incriminan a toda la población musulmana, no solo a los terroristas. Un reto importante es la moderación de los comentarios de los usuarios en los sitios web de los medios de información. A
aquí ejemplos de discurso de odio en reacción a la noticia sobre la muerte de refugiados en un camión frigorífico en Austria. Muy importante el papel que pueden tomar las asociaciones profesionales y los sindicatos de periodistas. Tenemos un ejemplo aquí de la Asociación Belga de Periodistas. Organizar conferencias, seminarios sobre temas sensibles también es un deber. Aquí una sesión de trabajo de la FEP sobre la cobertura mediática de los refugiados. La FEP también en varias ocasiones ha llamado a sus afiliados a ser sensibles con el poder del lenguaje. Las palabras cuentan. Y como lo escribe también un gran periodista, un gran escritor, Albert Camus, mal nombrar a las cosas es contribuir a la desgracia del mundo. Una petición de la FEP sobre comentarios racistas. La autorregulación periodística también es una herramienta importante. Soy miembro del Consejo de Prensa en Bélgica y este consejo incluye no solo a periodistas y a propietarios de medios, pero también a representantes de la sociedad civil. La noticia no pertenece ni a los medios ni a los periodistas, pertenece a la sociedad. Y por eso es importante incluir a la sociedad civil en los órganos de regulación periodística. Esto es un aviso, una decisión del Consejo de Prensa en Bélgica. Es muy simple introducir una queja por Internet, es totalmente gratis, cada ciudadano puede hacerlo, y cada decisión del Consejo es pública, todo se encuentra en el sitio web del Consejo de Prensa. También ciertos medios disponen de servicios de mediación. Es otro modelo interesante. El colega suizo Daniel Cornu, que es responsable del servicio de mediación del periódico La Tribune de Genève, dice aquí con razón, la fuerza de los periodistas reside en su ética profesional. Y para terminar, otras palabras fuertes, las de Gabriel García Márquez, la ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón. En conclusión, pienso que No necesitamos a nuevos códigos éticos, no necesitamos a regulación legal que limite los derechos de los periodistas a informar libremente. Lo que tenemos que hacer juntos con la sociedad civil es luchar por un periodismo ético, mejorar las condiciones laborales también de los periodistas, porque no hay periodismo ético sin condiciones de trabajo decentes. Mila esker.